Saluditos. Pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Haciendo otro jamón. Como siempre, la receta es la misma. Creo que ya tengo la fórmula. Me gusta esta, me gusta la consistencia. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Todos mis aceites ya derretidos, lo que es aceite de olivo, aceite de mango, aceite de palma, aceite de coco, aceite de castor, son los ingredientes que están aquí. Mis leches en polvo diluidas en aceite, ¿verdad? Y lo que es mi sosa, que ya la tengo acá líquida, ya lista. En sí, aquí lo que va es lo que es la agua, la sosa, azúcar, sal y un poquito de seda, ¿verdad? Para que dé textura, para que nos dé beneficios en sí. Vamos a agregar lo que es la avena ahorita y nada más para que se incorpore bien y se vaya haciendo más suavecita. Está molida en polvo, pero como siempre les he dicho, no todo se puede moler. Siempre queda un poquito. Traigo una garra mojada. Okay, ya. De verdad queda poquito. Quedan las semillitas de la avena que viene todavía en su cascarita. Y hay veces que esas, por más que la licué y que la esté colando, no se los puedo quitar. Vamos a incorporar lo que son las leches. La leche ahora me quedó más espesa, no le puse mucho aceite, eso, así que vamos a... Y voy a cambiar de espátula. Porque no sé por qué, pero la otra siento que limpia mejor que estas. Me gustan estas y todo, pero honestamente esta la voy a dejar por si lo ocupo. ¿Verdad? Y se van incorporando y se va derritiendo los grumos que me hayan quedado. O los grumos a veces me quedan de lo que es la leche de coco, que es la que es más difícil de en sí de viene un poquito más en grumo y es a la que a veces tengo que ponerle bastante aceite, ¿verdad? Y como andaba un poquito apresurada, se me pasó y pensé que le había echado lo suficiente, pero no. Y estoy trabajando aproximadamente de temperatura entre los 100, 105. Es una temperatura que he encontrado perfecto. No sé si sea por el clima en donde vivo, pero me ha acomodado muy bien en sí. Como ahora no me quedó tan líquida, quedará un poquito más, ¿verdad? En las paderes, o nada más hay que... Y este lo dejo para poner las espátulas que puedo ocupar más adelante. Hay que mezclar bien, hay que incorporar, asegurarnos que antes de echar lo que es la traza, la lejía, ¿verdad? La que hicimos, porque si la agrego y hay un grumo, ese ya no se va a desbaratar. Eso es muy importante que siempre disuelvamos todo bien, bien, nos aseguremos bien, bien. Mis colores también ya están mezclados con aceite. Voy a usar este color, que es como un violeta, ¿verdad? Y voy a usar poquito del verde este, un verde, no sé, no creo que sea aqua, verde, en inglés se le llama Hunter Green, y morado, ¿verdad? Voy a incorporar un color, he estado trabajando toda esta semana con dos, bueno, con tres colores, que es el blanco, dos, ahora esta vez son tres colores más el blanco. Y las fragancias que he estado usando últimamente no me han dejado el jabón blanco, me lo dejan un color clarito, como color cremita, pero es porque a veces tienen algún químico, algún ingrediente que los hace que no, ¿verdad? Que no quede blanco. Pero no hay problema, es nada más eso. Entonces, tengo ya todo desinfectado, moldes y todo. Ya todo, ¿verdad? Siempre me gusta tener todo medido. Hay que sacar este. Y lo pongo en el grande. Y vamos a sacarle la cuchara a la lejía también. Y tengo un recipiente donde voy poniendo todo. Asegurarme que mi desde esté conectada porque ayer no estaba. Déjenme asegurarme que lo conecto porque ayer me pasó que no la tenía conectada. Introducir lo que es la mano de la batidora. Asegurarnos que sacamos las burbujas y empezamos a mezclar la lejía. La lejía y los aceites no van a acelerar.
lo que puede acelerar es la fragancia o algún ingrediente. So, y regresamos con el batidor y batimos, ¿verdad? Acuérdate que tenemos una traza delgadita para poder trabajar. Cuando estamos trabajando con varios colores, es muy importante que no espese, que no se nos haga dura luego, luego, porque no vamos a hacer nada. Ya me ha pasado y lo único es agarrar cucharadas y poner en los moldes y como quede y tratar de pegarle en algo fuerte para que puedan sellar todos los depósitos. Y hay veces que no se puede, porque si endurece ya no puedes, queda como un estilo como papa, ¿verdad? Y aquí lo que estamos haciendo, trabajando, es hacer una traza delgadita. Me gusta batir, honestamente, más hacia el mano, porque si me queda muy líquida, para mí es más fácil batir en los moldes de color y hacer que espese allí, a que me espese todo y después estar dividiendo. He encontrado que de esa manera me queda mejor y puedo trabajar mejor a que empiece a acelerarse, porque en cuanto empieza a acelerarse, ya es todo. So, hay que a limpiar, aquí está, porque la voy a sacar y voy a incorporar lo que es el aceite esencial. Y si ahorita es donde se me va a acelerar, es, va a ser en este momento, en el momento que yo incorporo el aceite esencial. ¿Verdad? Es una fragancia. Esta vez, y creo, no estoy segura, no pude encontrar dónde agarré la fragancia, si me iba a cambiar de color, pero yo casi estoy segura que sí, porque ya hice uno similar y sí me lo cambió. Así que en este momento, ¿dónde quedó mi? Okay. Vamos a introducir. La fragancia huele muy rico. Y batir. Y esto es lo que puede hacer que acelere, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, pues el plan cambia. Y por eso no me gusta batir mucho con la batidora de mano. He estado trabajando muy bien, se han comportado muy bien los aceites, honestamente. No he tenido ninguna dificultad totalmente. Y, ¿verdad? Pero también he estado practicando, trabajando, no dejar que se me acelere tanto la traza, que quede más líquida, que quede ligero, que se alcance nada. Nada más que se mezclen bien los aceites con todos los ingredientes y no sobrebatir, porque esa es una de las cosas que sobrebatimos y después ahí estamos que ya no puedes quitarle lo que sobrebatiste. Hay que dividir en este momento y siempre voy a sacar el blanco primero, porque a veces que se me pasa y quiero que me quede más blanco. So, así que movemos este a un lado. Aquí está mi garrita que andaba buscando. Me gusta poner estas garras porque si llego a tirar, por lo menos cae allí. Y también me da un poquito más de guía de dónde ustedes pueden, dónde me puedo enfocar para que ustedes miren bien. So, se lo pongo aquí y lo vaciamos. Y queremos la mayor parte que sea blanco. Es que se mira que no es mucho, pero en realidad sí lo es. Y lo hacemos a un lado. Y vamos vaciando, ¿verdad? A veces no es mucho lo que se ocupa, veces, y a veces me he pasado. Y de esto más ocupo cualquier cosita. No ocupo mucho. Con ese, pues más que suficiente. Y este. Y le pongo el resto al grande. Y por eso es que me gusta mezclar el color antes, porque ya cuando yo lo agrego aquí es mucho más fácil de incorporar. Hay veces que se me ha quedado pegado en las paredes y ya no lo puedo o no me da el tiempo de mezclar y pedazo. Entonces me queda y ya cuando
pongo el jabón en los moldes, me doy cuenta que quedó poquito y digo, ay, ¿verdad? Pero ya no podemos hacer mucho. Así que en este momento introducimos el resto. Y voy a limpiar la olla y vaciar todo aquí, así que regreso con ustedes. Ok, ahí está. Y batimos. No sé si me quedo chorreado o otros por dentro. En este momento sí podemos incorporar lo que es la batidora manual y puedes ir de color más oscuro a color más clarito, o no, perdón, de color clarito a más oscuro para que no vaya cambiando el grado del color, ¿verdad? Ah, en sí. So, este es tan poquito. Y vamos a... Lo único que me falta agregar aquí es un poquito del el Titanic Dioxide, que es lo que lo va a hacer blanco. Pero como te digo, hasta ahorita no me ha ayudado mucho, porque creo que las fragancias que he seleccionado son las que están cambiando el color. Pero lo hacemos para que no quede tan oscuro, ¿verdad? Sería, honestamente no he buscado la traducción en español. Créeme que debería, honestamente. Debería buscarla, ¿verdad? Siempre les digo lo mismo y hay que mezclar. Y esto también puede ser que acelere un poquito más la traza, que se ponga más espesa. Y si eso llegara a pasar, esta está bien que acelere, porque honestamente necesito que este se espese más, ¿verdad? Hay veces que este no tengo que mezclar tanto. Así que vamos a batir los demás para que... Ahí está. Y acuérdate que siempre hay que sacar las burbujas. Pausas lentas, pequeñas, y sigues batiendo. La prendes, la apagas y sigues batiendo y la sacas para que veas qué tan espeso te está quedando. Ok, eso es más que suficiente. No hay que olvidarnos de la otra. Limpiar lo más que se puede. Es que me gusta sacarla mejor de aquí porque puedo limpiarla mejor. Y para limpiar me gusta más esta. Siento que avanzo más rápido. Y aparte de eso, se limpia mejor cuando estoy limpiando en las orillas de los moldes. Y hay que introducir. Ahí está. Y creo que se me desconectó, le jalé mucho, así que reconectar. Ahí está. Siempre hay que estar moviendo el otro, asegurarnos que no se quede y tener una consistencia. Ese no creo que lo vaya a batir. Perfecto. Limpiamos rapidito. No sé de cómo lo vaya a batir porque tiene muy poquitito, pero vamos a hacerle el intento.
líquido. Queremos que espese un poquito más. Así, como te digo, nomás voy a comprar muy poquito de este, por eso no es mucho. Así que vamos a... Déjame mezclar los otros. Mira, y todavía está un poquito aguado. Curioso que hay fragancias que le da, aceleran rápido. Voy a batir un poquito a mano estos y regreso con ustedes. Ok. Estamos listos con mi molde que se dobla como siempre. Estaba mirando a veces, ¿verdad? Me pongo a ver cómo es la mejor manera para que ustedes puedan mirar cuando estoy editando. Y a veces digo, ok, así para que lo puedan mirar, ¿verdad? O así. Bueno, vamos a hacerlo así. Creo que es de esta manera y necesito poner de esta manera. So, vamos a iniciar. Siempre voy a batallar por lo menos hasta la mitad de este molde porque pues se me colapsa. Así que vamos a sacar esto, la espátula está, y vamos a hacer este. Este es el que está un poquito más aguadito. Así que lo hubiera batido un poquito más. Pero y este, curiosamente, está espesando un poquito más. Tengo que nomás para tantito. Y vamos a hacer el primer mezclado. Ok. Y introducimos el blanco, pero siempre hay que mover. Mira, le saqué todas las... Ok, en esta ya se tiene que sostener, ya no tengo que agarrarle ahorita. Okay. Y hacemos lo mismo con este.
Adel también ya está. A todas. Y me quedo nomás con la roja. Y al final, todas se van a mezclar, se va a mezclar todo. Y el verde. El verde tratar de hacer una linecita nomás, ligerita. O dos, ¿verdad? Okay. Y regresamos con el blanco. Creo que se me olvidó, ¿verdad? Vamos a hacer un movimiento. Para empezar a trabajar el diseño desde abajo y poder que haya diseño desde abajo. Y el morado sigue líquido. Pues la fragancia trabajó muy bien. Me ha permitido trabajar, ¿verdad? En realidad, creo que es la primera vez que estoy trabajando con cuatro colores. El verde ya espesó un poquito y puede ser por los ingredientes en los colores, ¿verdad? Y seguimos con el diseño. No es nada en particular, es solamente un movimiento leve para que haya poquito más. Y cuando el corte salga, esos diseños que se están mirando se estén yendo con el corte. Esta es la última ronda. Creo que lo voy a llenar de blanco. Vamos a ver. Y hasta arriba. Okay. Y ya lo que quedó, curiosamente, ayer el mismo molde, misma técnica, y ayer me quedó más que ahora. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Así que voy a dejar que solidifique un poquito más porque quiero que quede un poquito más duro, ¿verdad? En lo mientras limpio los moldes bajo y porque le voy a poner un poquito arriba. Así que regreso con ustedes. Ok, creo que vamos a ver. El verde está listo. El verde. Y lo único que voy a hacer es tomar. Y dejar caer partes. En el molde. Y lo mismo voy a hacer del otro. Al morado le hizo falta que lo mezclara un poquito más, ¿verdad? Entonces, ok.
el rojo, bueno, un rosa ya, porque ya no es color violeta, está espesando. Mira, me he estado cuidando de no charpear. Y vamos a agarrar un poquito del blanco, más que el blanco le quite su... Y en este es nada más hacer un diseño que quede plano. Es mezclar los colores y formándole un diseño. Para que se vayan incorporando todos. Simple. Espero que puedan ver. Eso es todo. Nada más que quede así. No es algo muy... Es que las gotas no queden todas completas. No se note que cayeron gotas, sino un poquito. No sé mucho de creatividad, de arte, honestamente les voy a decir, ¿verdad? Pero trato de trabajar y trato de en ese momento hacer una creación de algo. Esto es todo lo que puedo hacer, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo a un lado. Y mezclamos los colores para ponerlos en... Este nomás lo hago para allá. Y vamos a... Creo que va a ser una de estas. Vamos mezclando todo. Se me quiere caer. Voy a sacar ya estas. Y el blanco me queda un poquito menos. Así que vamos a ponerlo en este. Y damos otra ronda de todos para que se puedan incorporar. Y en este momento le saco esta espátula. No me... Y bajamos todo. Y ahora sí. Y acuérdate de limpiar todo bien, bien, sacarle todo, todo, todo. Para que puedas trabajar bien. Pues te rinda más, ¿verdad? Puedas aprovechar todo. Vamos a ver si me salen los mismos jabones que me han salido. Ha sido la misma mezcla, la misma cantidad. Nada más he cambiado colores y fragancias, todo lo que he hecho. Una de las... Importancia es de que tú puedas hacer tu propia fórmula, ¿verdad? Según los beneficios que tú quieres que tu jabón tenga, es de que tú puedes hacer esos cambios. Cuando encuentres una fórmula que te guste, que te brinde, déjenme limpiar, los beneficios que tú estás buscando,
¿verdad? Quédate con esa. Yo le navegué un poquito, pero al final he notado que los jabones han estado un poco más firmes. La cambié un poquito, le hice unos cambios pequeñitos, ¿verdad? Y este en sí, y me han resultado. Así que te invito a que explores esa área si no lo has hecho. No se me hace muy complicado trabajar con la lejía, con el químico, ¿verdad? Yo prefiero, por eso me gusta tener esa jarra allí. Prefiero aprender de lo más difícil y ir trabajando y modificando, ¿verdad? En sí. Así que, bueno, ahí está. Vamos a limpiar la misma garreta que cayó. Y nuestro molde, el mismo que he estado usando, ¿verdad? Estos días. So, aquí está. En sí. Y mi espátula favorita. Y puedes vaciarlo así o puedes darle una mezclada que se mezcle y nomás vaciar. Empezamos de en medio, ¿verdad? Y seguimos. Obviamente ya este es un cóctel de colores, de todo ya. Pero como te digo, estos son los que uso de muestras o personas que les interesa. A veces que dicen, ay, me gusta, quiero agarrar uno, pero no quiero, no sé si me vaya a caer o me vaya a gustar, o ¿verdad? En sí, aunque los ingredientes siempre se los pongo para que la gente sepa que, déjame vaciar para que, qué ingrediente está en el jabón y no haya sorpresas, ¿verdad? Ese es, pues, por ley, donde estamos, eso se tiene que hacer. No puedes vender algo sin que tenga las, ¿verdad? Los ingredientes. Vamos a sacudir. Mira, el rojo y el verde siempre se hacen como un color cafezoso. Y siempre se me olvida cuando estoy seleccionando los colores. Se me olvida que eso le pasa a esos dos colores. Te digo que... está. Entonces, para asegurarnos que quedó el molde, que ahí está, hay que ponerle alcohol. Voy a limpiarme las manos primero. Siempre tengo una botellita con poquita agua y jabón para limpiarme los guantes, porque empiezo a llenar todo y pues se me empiezan a salir los dedos también, ¿verdad? Necesito que alguien haga los guantes un poquito más chiquitos de los dedos. Mira, ok. Pero este ya. Tener mucho cuidado con mover este porque pues está más fresco, pero por eso le pongo también la toalla, porque así, mira, resbalo y me deja. Y regresar el grande, porque hay que ponerle alcohol. Creo que sí. Perfecto. Aquí está. Y hay que sprayarle el alcohol. Se queda aquí hasta mañana para hacer el corte. O este sí lo puedo tapar porque no tiene, no está hasta arriba. No se llegaría a dañar. So, nomás lo tapo con una caja. A los dos los tapo con una caja, los dejo aquí y mañana temprano regreso como entre 18 y 24 horas y empiezo a hacer los cortes. Así que mañana regresamos para ver el corte de adentro.
Gracias por permitirme entrar hasta un rinconcito de tu casa, ¿verdad? Espero que te haya motivado. El propósito de este video es para motivarte, para inspirarte, ¿verdad? De que si algún día has pensado en o tienes la curiosidad de hacer un jabón, ¿por qué no anímate? Espero que a través de cada uno de los videos te dé un poco de información. Y como te dije, no hay más como tener tu propia fórmula, ¿verdad? Que diseñes tu fórmula para y así la puedes ir moviendo y trabajando, ¿verdad? Pero tú la creas y no tienes que usarla de otra persona. Obviamente cuando empezamos, pues empezamos siguiendo a alguien, ¿verdad? Tomando la información que otra persona hizo y poniéndola en práctica e ir trabajando. Te invito a que te suscribas, a que me ayudes a crecer el canal juntos, ¿verdad? Para llegar a más personas que les guste la creación, obviamente. Y pues ir subiendo los videos. Poco a poquito tengo ya varios. Tengo un espacio que estoy trabajando llenando de jabones. So ahorita, pues sí, estoy haciendo un jabón por día. Hoy, justamente hoy, voy a hacer uno, pero para uso de mi casa, que es un jabón para lavar la ropa. Así que terminando esto, recojo, limpio y empiezo el otro. Lo voy a grabar y lo voy a subir. Y pues nos vemos en el próximo video. Gracias, que tengas un excelente día. Bendiciones y que pues todo lo que te pongas en mente como meta lo logres. Lucha, ¿verdad? Lucha cada día, día trabaja, ¿verdad? Vamos mejorando cada día a través de haciendo pequeños cambios. Así que esta es una creación más de Oasis. Gracias por mirar mi video. Dame un like, regálame un like, te lo agradecería mucho. Y ayúdame a subir este canal a 100 personas. Es la meta. Gracias. Hola, mira, te quiero dar un reportito nada más de cómo quedó el jabón. Ayer cuando lo corté quedó súper, súper, súper blandito y no lo quise limpiar. Lo dejé totalmente, ¿verdad? No lo toqué, lo que se quedara, donde no tuviera que tener ningún contacto. Lo dejé oreando por el resto del día. Hoy en día, hoy en la mañana domingo, entré para atrás y vine porque tenía que hacer la limpieza de las esquinas. Y te voy a mostrar en unos que es, cuando estaba separando, pues sí quedó mi dedo imprimido aquí, en esta parte de aquí. No sé si lo puedan mirar. Dame, voy a tratar de ver acomodar la cámara. Aquí, en esta parte de aquí. Quedó el dedo en sí. Está la huella. Entonces, hoy en día, si le vuelvo a imprimir aquí, enseguidita, ya no se hace. Entonces ya quedó súper duro. Te digo, la fórmula que al final logré desarrollar con el proceso de aproximadamente año y medio que me tomó para que quedaran firmes como yo quería en sí, ¿verdad? Sí está dando resultado. Obviamente lo desenmoldé un poquito antes del tiempo que debía de haberlo desenmoldado, pero al final del día los dejé solitos. Y están súper, súper, súper duros. Los limpié. Ya están todos hasta las muestras. Están limpias. Y como puedes mirar, va empezando a aclarecer. Empieza a aclarecer. Todavía aquí hay un poquito de lo húmedo, ¿verdad? Que todavía del centro está pasando por el proceso de curación. En sí ya la agua y la lejía ya quedaron fuera. Ahorita nada más están lo que son los aceites ya. El jabón y está empezando a agarrar su color. Entonces, en este lado puedes mirar que ya totalmente está, ¿verdad? Quedó un color blanco, lo jaspedito es de la avena, que siempre les he dicho que como me gusta ponerle avena, la avena deja esos puntitos, pero aquí todavía se está, ¿verdad? Se está secando. En esto no los miramos tanto, ¿verdad? Porque está más grueso, pero ya podemos mirar la diferencia de lo del centro, ¿verdad? ¿Cómo están? Podemos mirar las diferencias. Entonces, ¿verdad? Espero que te haya aclarado las dudas por si cuando mires el video y mires que diga, ay,
Ese le quedó muy, muy suavecito, muy blandito, se va a derretir. No, simple y sencillamente yo lo saqué del molde un poquito antes de tiempo, porque lo que pasó era que yo iba a hacer otro jabón enseguida. No iba a ocupar el molde, pero quería sacar esto de lado. Entonces, y si me hubiera esperado un día más, esto hubiera estado súper, súper duro. ¿Verdad? Y a lo mejor sí hubiera dañado un poquito más el corte, por eso es que decidí hacer eso, ¿verdad? Pero en sí el jabón quedó muy bonito. Está muy firme. Estos también no puedo dejar ni la huella imprimida, no se mira. Entonces hay que esperar su proceso de curación. Y pues gracias, ¿verdad? Gracias por haberme acompañado y pues gracias por los que me van a acompañar y espero hayan disfrutado este video y les haya gustado como me gustó.